Hola chicas, ¿cómo están? Soy Dulce Hernández, soy fundadora de Divina por Siempre y bueno, pues el día de hoy les traigo un nuevo video tutorial de maquillaje y bueno, pues esta vez lo hice pensando para aquellas que a lo mejor tengan una boda este fin de semana. Seguramente este look de maquillaje les va a favorecer demasiado. Es un look en el que bueno, pues se centra mucho la atención en los ojos, pero bueno, pues los labios no son completamente nude, sino que es un tono un poco más bajito, pero de todas maneras le da un color y por supuesto complementa perfecto con los ojos, ¿sale? En el paso a paso que te voy a presentar a continuación, te digo el detalle de los colores, de los productos que utilicé para llevar a cabo este look de maquillaje, ¿sale? Espero que te guste y vamos a ver el paso a paso. Vamos a empezar definiendo la forma de nuestras cejas y en esta ocasión vamos a utilizar este gel que es de Make Up For Ever. Y primero, bueno, pues vamos a peinar un poco los pelitos de nuestra ceja para empezar a darle forma primero por el contorno de esta, ¿sí? Hasta llegar al final. Después vamos a rellenar el centro de esa forma que hayamos marcado, sobre todo cubriendo aquellos pelitos que estén muy separados o donde no haya pelitos, y a lo que sobre nuestro pincel lo vamos a colocar justamente en el inicio para que este no quede tan marcado, ¿no? Es importante que aquí quede lo más difuminado posible y esto lo vamos a hacer ya después cepillando con nuestro peinecito otra vez. Después vamos a aplicar pues nuestro primer de ojos y enseguida vamos a aplicar ahora nuestra sombra de transición, que va a ser este color naranja. Lo vamos a aplicar en el párpado fijo y lo vamos a difuminar de afuera hacia adentro con movimientos circulares, de manera que, bueno, pues se integre perfectamente el color a la piel y no nos quede tan marcado, ¿no? Entonces, con movimientos circulares y con nuestro pincel de difuminar. Después vamos a aplicar en la cuenca un color marrón mate. Es más o menos claro. Entonces, aquí vamos a utilizar este pincel ahora que es como en punta y lo vamos a también a difuminar de afuera hacia adentro, justamente en la cuenca, y ya después lo vamos a ir integrando un poco con la transición que pusimos anteriormente. Después vamos a dar profundidad a nuestro ojo y lo vamos a hacer con este marrón que también es mate, pero es oscuro. Y vamos a barrer de afuera hacia el centro, hacia como el centro del párpado. Vamos a subir un poco por la cuenca y lo vamos a empezar a saturar, a saturar, a saturar hasta que veamos pues cierta oscuridad en esta zona del ojo. Pero es importante que lo vayamos integrando también con la cuenca. Y bueno, una vez que ya tengamos la intensidad que queremos, vamos a dar solamente toques con este mismo color en la esquina externa de nuestro ojo. Enseguida vamos a aplicar una base cremosa. Esto lo vamos a lograr con nuestro concealer, pues sí, es como color de nuestra piel. En este caso lo vamos a aplicar con toquecitos hasta antes de llegar a la cuenca. El efecto es como cortar la cuenca, es decir, marcar perfectamente el párpado móvil. Ese es el efecto que queremos darle y lo vamos a hacer hasta antes de llegar un poco a la profundidad. Una vez que ya tengamos esta base cremosa, vamos a empezar a aplicar el primer color, que es un como rojo nacarado. Y este lo vamos a aplicar en el centro de nuestro párpado. Vamos a darle toquecitos, toquecitos, hasta que saturemos perfectamente la zona, alcancemos la intensidad que queramos. Y bueno, pues lo que sobre en nuestro pincel lo vamos a empezar a integrar con el marrón y con la parte clara que tenemos ahorita en el lagrimal de momento. Pero es importante que el centro quede súper, súper saturado y esto lo hacemos con toquecitos. Después vamos a utilizar un rosita muy, muy clarito, pero ahora ese va a ir en la parte del lagrimal principalmente. Sí, vamos igual con toquecitos, 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 hasta que, bueno, alcancemos igual el grado de luz que queramos, la luminosidad sobre todo, ¿sale? Y lo vamos a correr un poquito al lagrimal. Después vamos a definir ahora la línea de las pestañas inferiores y lo vamos a hacer con este marrón oscuro. Sí, es importante que sí marquemos perfectamente porque pues es un maquillaje que debe de llevar pues cierto dramatismo, ¿no? Entonces aquí vamos a saturar muy bien la línea de las pestañas. Después vamos a delinear nuestros ojos, en este caso voy a utilizar este lápiz delineador y vamos a empezar como siempre definiendo la línea de las pestañas superiores. Sí, es importante llegar incluso hasta dentro de las pestañas para que no quede ningún hueco en blanco y hasta la esquina externa de nuestro ojo, ¿no? Entonces del lagrimal al extremo externo vamos a definir muy bien esa línea. Y una vez que tengamos ya esta línea, vamos a marcar ahora sí lo que es la colita externa, que es la que nos va a ayudar a rasgar el ojo, ¿sale? Y una vez hecha, vamos a unirla con
parte de la línea del agua inferior y con el trazo que hicimos en las pestañas superiores, ¿no? Entonces, es importante que este triangulito que quede lo rellenemos perfectamente, sobre todo en la esquina externa. Después vamos a sellar este trazo con una sombra negra y con toquecitos vamos a sellar para que, bueno, pues nuestro maquillaje o nuestro delineado en este caso sea más duradero, ¿sí? Y bueno, pues se pigmente todavía más de negro, ¿no? En este caso, entonces hazlo con toquecitos cuidadosamente. Después vamos a iluminar nuestra mirada con un tono carne, sobre todo en el arco de ceja, ¿sale? Vamos a utilizar un tono mate, que es importante, y después vamos a utilizar ahora un tono nacarado, como un dorado muy claro, pero ahora en el lagrimal, ¿no? Ahora sí vamos a iluminar perfectamente esta zona. Después, bueno, pues vamos a rizar nuestras pestañas y vamos ahora sí a aplicar nuestra máscara. En este maquillaje podemos utilizar hasta 3 capas de máscara en las pestañas superiores, y si no, bueno, pues ahora sí podemos hacer uso de las pestañas postizas, pero para que no te queden grumos y no vas a usar pestañas postizas, puedes dar movimientos en zigzag para distribuir perfectamente el producto y tus pestañas queden pues más definidas, ¿no? Después vamos a limpiar la zona, el contorno de los ojos, para enseguida ahora sí pasar al maquillaje de rostro, en este caso para aplicar nuestra base de maquillaje, y es importante que, bueno, apliquemos primero nuestro primer, y si crees necesario, pues también puedes corregir algunas imperfecciones, si no, bueno, pues tu base te puede ayudar a lograr eso para no saturar tanto la piel de producto, sí, pero es importante que la base sí llegues mucho, sobre todo la comisura de los labios, de la nariz, de los ojos, y sobre todo, pues como te digo, si hay imperfecciones que se pueden cubrir con tu base, puedes hacerlo sin problema, ¿no? Entonces es importante que pierdas el color, sobre todo en el cuello y en la línea del cabello. Una vez que ya tengas bien aplicada y difuminada tu base, así aplica tus polvos sueltos, que en este caso de preferencia que sean translúcidos. Sí, aplícalos primero con toquecitos y, bueno, pues después con movimientos circulares vamos a empezar a difuminar ahora sí esta aplicación para que te quede un acabado aterciopelado en tu rostro. Después vamos a dar, pues ahora sí que contour, vamos a dar relieve a nuestro rostro con este producto que es un bronzer mate. Y lo vamos a hacer justo debajo de los pómulos, en la punta de la nariz y también en la línea del cabello en la frente, ¿sale? Después, bueno, pues ahora sí vamos a dar vida a nuestro rostro. Lo vamos a hacer con un tono melocotón en rubor, en mejillas. Y es importante que deposites la mayor cantidad en el centro de tu pómulo y después empiezas a difuminar hacia las sienes. Y ya por último, bueno, pues vamos a utilizar nuestro iluminador. ¿Sale? En este caso, bueno, pues es un color clarito que vamos a colocar encima de nuestro pómulo, sobre todo en las partes altas, punta de nariz, arco de cupido, barbilla, ¿sale? Pero sin abusar. Después vamos a delinear nuestros labios con un delineador, pues sí, rosita, ¿sí? Que es muy, muy natural. Y nos vamos a asegurar de que quede perfectamente definida la forma, ¿sale? Para que, bueno, pues queden parejos, queden equilibrados, ¿sale? Y ya cuando tengamos esa forma bien definida, vamos a empezar a rellenar ahora sí el labio por dentro, ¿no? Para que, bueno, pues también nos ayude a tener un maquillaje de labios pues más duradero. Y ya el último vamos a aplicar, ya sea en este caso un lip gloss o puede ser a lo mejor un labial, ¿sale? Y bueno, pues nos vamos a asegurar de cubrir perfectamente, sobre todo el contorno de nuestros labios, ¿no? Entonces que este color quede tanto en el centro como en las orillas, ¿sale? Y bueno, pues aquí tenemos la primera parte de nuestro rostro maquillada. Te la muestro para que veas, pues, la diferencia contra la otra parte del rostro que no tenemos maquillada. Espero que te haya gustado este look de maquillaje.